El Departamento de Obras de la Gobernación de Guairá ya inició los trabajos de preparación de suelo, limpieza y nivelación del predio donde será construido el futuro hospital de contingencia con estructura modular con capacidad de 30 camas para asistir a pacientes con coronavirus. Al respecto, conversamos con el Ejecutivo Departamental Juan Carlos Veras, como también el representante de la empresa encargada. En realidad está diseñado para tener contención hasta 30 pacientes, 30 personas. Se pensó tener un lugar amarillo, como normalmente llaman los infectólogos. ¿Por qué lugar amarillo? Porque eso se ve la evolución del paciente. Una vez que el paciente está siendo tratado, ahí se analiza. Si se recupera favorablemente, pasaría a una zona verde y se volvería a la casa, y si pasa de amarillo pasa a una zona roja, que va a necesitar otro tipo de asistencia, llámele respiratoria o una terapia intensiva, ahí pasaría a los lugares de derivación que normalmente tiene armado el Ministerio. ¿Esto sería de una estructura modular? Esto está conformado de una estructura modular, exactamente. Se construye sobre base de dos containers, ¿sí?, de los cuales usamos todo lo que es la estructura container, y la unión estaría hecha con estructura en galvanizados. Esta inversión es de $55.000 aproximadamente. Se hizo un contrato con término en 10 días y va a servir para albergar a de 25 a 30 pacientes aproximadamente. ¿Ya vendrán con las camas y respiradores o cómo será? Están ya previstas con camas, que le están bien, están previstas con camas, y así también con placares, así con biombos que le dividan y bocas de oxígeno. Estamos en un proyecto con este equipo paraguayo-argentino, es un consorcio que ellos están instalando este tipo de equipo de hospitales modulares, la creación de una fábrica de respiradores, ¿no es cierto?, acá, que va a ser el primero en el Paraguay, y lo queremos hacer acá en Villarrica. La mencionada obra está a cargo de la empresa Ecomed, representada por la señora Clara López Armoa, por un monto de más de $55.000, con un contrato de plazo de unos 15 días que estará ya culminada esta obra si es que el cambio climático lo permite. Cabe destacar también de que la cuarta región sanitaria solamente cuenta con 4 camas con respiradores, digo bien, para un departamento con más de 230.000 habitantes. Así que este aporte de la gobernación vendría muy bien para este departamento.